Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejidos Bebé con Susi. Mi nombre es Susi. Si es la primera vez que están aquí y a ustedes les encanta aman tejer proyectos para bebé, especialmente para niñas, están en el canal correcto, así que las invito a que le den clic al botón de suscribirse y bueno, que formen parte de esta familia que crece día con día. Hoy les voy a enseñar cómo tejer este canesú. Miren, con esta puntada, punto red y abajo estos abanicos y punto alto en la parte de abajo. Miren, perfecto y coqueto para un vestidito. Esta medida es de 0 a 3 meses. Aquí lo tienen. De aquí de la manga tengo 9 centímetros. De aquí a acá me da un total de 18.5 centímetros. Y de aquí de esto ancho me da 22 centímetros. De largo total 12 centímetros. Entonces perfecto para una medida de 0 a 3 meses. Para este utilizamos esta lana que es aproximadamente de 3 milímetros de grosor, muy suavecita. Etrofil Baby Can, 100% acrílico. Aquí dice, tiene 100 gramos, tiene 100 gramos o 250 metros. Este yo lo compro en una página de Turquía. Para gancho utilicé el 3.5 milímetros. Si ustedes quieren este de 3 a 6 meses, pueden utilizar la misma lana de 3 milímetros de grosor y cambiar al gancho 4.50 milímetros. Déjenme saber en la cajita de comentarios si ustedes quieren que les enseñe cómo tejer este canesú, pero con un hilo de 1 milímetro de grosor y tal vez un gancho 1.75 o 2 milímetros. Ya me impuse yo la verdad a tejerlos así con una lana más gruesa, pero si ustedes quieren les puedo enseñar cómo tejerlo con un hilo delgadito. Entonces, sin más nada que decir, vámonos al paso a paso. Comenzaremos por tejer 64 cadenas. Estas 64 cadenas me dan un total de 32 centímetros. Una vez que tengamos las 64 cadenas, vamos a dejar 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto. Una cadena, que es la cadena de separación, y otra cadena, que es la que nos vamos a estar saltando. Entonces dejamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la número 6, un punto alto. Entonces tenemos una cadena que nos saltamos, una cadena de separación y tres cadenas aquí que son las que crean el punto alto. Tenemos un punto alto en la sexta, una cadena, nos saltamos una, en la siguiente, un punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente, punto alto. Una cadena, nos saltamos una cadena, en la siguiente, punto alto. Una cadena, nos saltamos una cadena y en la siguiente punto alto. Vamos a continuar de esta manera por toda la tira de cadenas. Terminamos la primera vuelta y debemos de tener 31 puntos altos separados de una cadena. Para la siguiente vuelta vamos a levantar una, dos, tres cadenas, una más, que es la número 4, y vamos a girar. En el primer punto alto vamos a tejer un punto bajo, así. Una, dos, cuatro cadenas, perdón. En el siguiente punto, un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro cadenas. En el siguiente punto, un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. En el siguiente punto, punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. En el siguiente punto, un punto bajo. Entonces vamos a continuar de esta manera por toda esta vuelta. Estoy llegando aquí al final y miren, tengo mis cuatro cadenas. Aquí vamos a contar una cadenita, que esta va a ser la cadena de separación, y en la segunda es donde vamos a estar haciendo el punto deslizado o el punto bajo. Cerramos, nos saltamos esta cadena y en esta terminamos con el punto bajo. Y ahora vamos a contar cuántos holancitos tenemos, 30 holancitos. Para esta siguiente vuelta vamos a voltear, a girar y vamos a deslizar aquí en este espacio, deslizamos. Y aquí vamos a levantar una, dos, tres, cuatro cadenas y en este holancito un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro cadenas en el siguiente holán, punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro cadenas en el siguiente holán, punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro cadenas en el siguiente holán, un punto bajo. Vamos a continuar de esta manera por toda la vuelta. Estoy aquí en el último holancito y tengo 29 holanes. Miren, tenemos algo así por el momento y debemos de tener 29 holancitos. Entonces
Entonces aquí hice mi punto bajo, aquí voy a estar haciendo dos cadenas, una, dos, y aquí en este punto que está aquí, aquí vamos a estar tejiendo un punto bajo, punto alto, perdón, en la primera cadenita, punto alto, y debemos de tener algo así. ¿Ven? Ahora para la siguiente vuelta vamos a estar aquí levantando 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, vamos a girar, nos vamos a saltar este holán y en este vamos a tejer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en el siguiente holán, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en el siguiente holán, punto bajo. Vamos a continuar de esta manera por toda la vuelta. 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Terminé la vuelta y se mira algo así por el momento. Miren. Ahora para la vuelta número 1, 2, 3, 4, la vuelta número 5, vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos acá, acá al final, que fueron dos cadenas. Y en este punto, vamos a buscar el punto, este punto que está aquí, miren, aquí vamos a estar haciendo un punto alto. Así y un punto alto. De esta manera. Ahora aquí vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto, y dos cadenas más, que son las dos cadenitas de separación, y giramos. Entonces empezamos con 5 cadenas. En este punto vamos a tejer un punto alto y tenemos una V. Nos pasamos aquí a estas cadenas, recuerden que tenemos 5, ¿verdad? Vamos a contar aquí, miren. 1, 2 y en el número 3, en la cadena número 3 vamos a estar creando la V, que es un punto alto, dos cadenas y en el mismo, en la misma cadena, un punto alto. Tenemos otra V. Nos pasamos a las siguientes 5 cadenas y vamos a repetir 1, 2, en la número 3, un punto alto, dos cadenas, en la misma cadenita, punto alto. Volvemos a repetir 1, 2, en la número 3, un punto alto, dos cadenas, en el mismo, un punto alto. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. Llegué aquí al final y tengo un total de 30 V's. Ahora aquí vamos a hacer un punto alto. Miren, aquí en esta última cadenita o la primera cadena vamos a tejer un punto alto. Así. Tenemos algo así. Para esta siguiente vuelta vamos a levantar 3 cadenas y una cadena más, que es la cadena de separación, y giramos. Aquí en la V vamos a estar tejiendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena en la siguiente V, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena en la siguiente V, 3 puntos altos. Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta. 3 puntos altos en cada V, una cadena, la siguiente V, 3 puntos altos. Llegué aquí al final, tengo mi punto alto aquí, igual como comenzamos con los 3 puntos altos, una cadena y un punto alto aquí en este punto, en la primera cadenita, así. Ahora aquí mismo vamos a estar tejiendo otro punto alto. Así, tenemos dos. Y con este que tenemos aquí ya vamos a tener otro grupito. Entonces vamos a contar aquí 1, 2, en la tercera cadenita deslizamos, vamos a dejar libre una, así, y tenemos estos grupitos. Entonces aquí les voy a decir, con este, estos dos puntos y este, tenemos un grupito, ¿verdad? Vamos a empezar a contar desde aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 bloques o 31 grupitos. Miren, así. Vamos a alejar un poquito la cámara. Ahí está. Voy a dejar, sin contar este de aquí, voy a dejar 1, 2, 3, 4 y en la cadenita de separación agregar mi marcador. Sin contar este, 1, 2, 3, 4 y en la cadenita de separación el marcador. Así, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Contando este 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok?
Para los siguientes marcadores vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la cadena de separación marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la cadena de separación marcador. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces acá tenemos un grupito de más que acá. Tenemos 8 grupitos aquí, 7 y 7 para la manga y 9 para la parte de atrás. Entonces ya tenemos, ya que tengamos marcado, miren, así va a quedar. Entonces aquí en este punto, estamos aquí, ¿verdad? Vamos a meter el gancho acá. Y aquí vamos a pasar esta hebrita, vamos a pasar hacia acá, hacia enfrente, así. Y aquí vamos a levantar una, dos, tres cadenas. En este mismo punto, dos puntos altos más. Dos, tres. Entonces tenemos nuestros tres puntos altos. Uno, dos y tres. Una cadena de separación, nos vamos a saltar este punto alto que es de acá. Aquí tenemos el siguiente grupo, saltamos uno y en el siguiente, en el punto del medio, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Una cadena de separación en el siguiente grupo, uno en el segundo, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Una cadena en el siguiente grupo, en el número dos, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Una cadena de separación en el siguiente grupo, que es este, aquí, tres puntos altos. Tengo mis tres puntos altos, una cadena de separación. Nos vamos a ir aquí al siguiente marcador. Miren, aquí está uno, al siguiente, que es este de acá. Doblamos así, y aquí en este grupito, en el que está antes del marcador, aquí no. Aquí tenemos que tener los siete grupos, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Entonces aquí en el siguiente grupo, en el segundo punto, tenemos aquí 1 y aquí en este. Aquí vamos a tejer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y tenemos creada una manguita. Una cadena en el siguiente grupo, en el punto del centro, repetimos. Vamos a continuar de esta manera hasta llegar al siguiente marcador. Recuerden que en esta parte tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques. Tengo mis 8 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tejer una cadena. Vamos a saltar los 7 grupitos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el número 8, que es este que está aquí en el segundo grupo, en el segundo punto, perdón, 1, 2. Aquí vamos a tejer nuestros 3 puntos altos y 3. Una cadena en el siguiente grupo, en el segundo, los 3 puntos altos. Vamos a continuar de esta manera. Hemos terminado la vuelta. Aquí hice mi cadena y mi punto deslizado y tenemos algo así. ¿Okay? En la siguiente vuelta vamos a estar haciendo puros puntos altos. Entonces aquí en el primer punto, un punto alto, en el siguiente punto, punto alto, en el siguiente, un punto alto. En la cadena de separación, un punto alto también. Aquí en los siguientes tres puntos, igual, un punto alto, en el siguiente, punto alto. En la cadena de separación, punto alto. Entonces vamos a continuar de esta manera, punto alto sobre punto y punto alto sobre cadena. Cuando lleguen aquí, recuerden que aquí tienen una cadenita, ahí, tomando así la cadenita, así, punto alto y continúan con sus puntos altos. Vamos a repetir esto por toda la vuelta, quizás haga una más, pero ahorita regreso, si acaso la hice, se los voy a comentar. Terminé la vuelta, esta primera, y en la segunda hice 5 puntos altos, en el número 6 un aumento. 5 puntos altos en el número 6, un aumento y terminé con 79 puntos altos. Así se mira por ahorita. De la parte de aquí de arriba donde unimos las mangas tenemos 18 centímetros. En la parte de aquí de abajo, la última vuelta, 22 centímetros. En esto de la manguita, miren, de la abertura de la manguita, vamos a medir de aquí, acá hasta arriba. Y tenemos 9 centímetros, ahí está, 9 centímetros, que es muy bien. De largo, desde aquí hasta acá tenemos 12 centímetros y todas estas medidas son perfectas para 0 a 3 meses. Entonces, es algo que, así como se mira, aquí está abierto, pero eso en los siguientes tutoriales cuando utilicemos este canesú,
pues lo vamos a poder, les voy a enseñar cómo es que vamos a cerrar esta parte. Pero por ahorita lo más básico, lo que necesitamos para comenzar el proyecto, pues es esto, el canesú, las mangas, todo esto. Y en el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo tejerle una faldita. Déjenme saber en la cajita de comentarios si ustedes quieren que les enseñe a tejer este canesú, pero con un hilo de 1 milímetro de grosor, y yo con gusto lo haría. Si ustedes quieren este de 3 a 6 meses, pueden cambiar al gancho 4.5 milímetros. En este utilizamos el 3.5, pero pueden cambiar al 4.5 y van a ver que les va a quedar de 3 a 6 meses. Pues muchas gracias por todo el apoyo, que Dios me las bendiga y estén atentas al siguiente tutorial. Cuídense mucho. Bye.